si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirve de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia. Es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia. Rodríguez de Mola es de los periodistas más corruptos de México, hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, que está completamente corrompido. Es perder el tiempo, pero desde luego, cada quien es libre, ¿no? No veo a Pío desde hace 5 años, 6, y no voy a andar dando conceptos. Yo me hago cargo nada más de Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad. Nada más. Lo quiero mucho, quiero mucho a mis hijos y a mis familias y todo, pero yo no me pertenezco. Yo soy dirigente de un proceso de transformación. Estoy enfrentando una mafia. Y como los conozco bien, ¿qué le van a hacer a Rodríguez de Mola si es experto, maestro en montajes? ¿Para qué se mete? Y eso que le va a dar 200 millones, pues no le va a dar nada. Ya desde ahora lo puedo adelantar. Si no quiso Loreto que cambiáramos todos los bienes que tenemos, intercambiáramos,